Los 134 establecimientos penitenciarios de Colombia son una prioridad en este momento. Han sido siempre olvidados en la historia de las políticas de este país. Es fundamental combatir el hacinamiento que pasa al 53% en la mayoría de esos establecimientos. Esos decretos de la emergencia carcelaria que los ha pedido la Procuraduría son fundamentales para implementar políticas de salubridad pública, de alimentación, de agua. Hay establecimientos penitenciarios donde no hay agua en este momento. Igualmente, para descongestión, hemos propuesto que determinados colectivos gocen de algún tipo de beneficios para descongestionar. Las mujeres embarazadas, las personas mayores de 65 años, todos aquellos que tienen factores de riesgo en este momento de expansión de la epidemia del coronavirus. Y además, la información a los familiares y el papel que tienen que jugar alcaldes y gobernadores en ocuparse de este problema, que puede ser el mayor foco de contagio en esta pandemia que está combatiendo Colombia.